todos. Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver a un dinosaurio, o más bien, pterosauro, que está actualmente en torneo. Y se llama Ornithocheirus. Ahorita no lo tengo en nivel 40, pero aquí está en nivel 10. En nivel 20, que tiene unas partes más rojizas. En nivel 30, su diseño es más colorido, por así decirlo. Ah, sí, cierto, su poder. Tiene 2550 de vida y 531 de ataque. Estoy hablando en nivel 30, claro. Así que seguramente yo sí... Bueno, si logro conseguir este dinosaurio, que por ahora me está yendo bien. Estoy como más o menos en los lugares 29 de este torneo. Hablando de la otra cuenta, en esta no estoy participando. Ya que, pues, como pueden ver, ya lo tengo aquí. Así que estoy hablando de la otra cuenta. Y pues, creo que nada más lo voy a subir hasta nivel 30. Me hacen falta pterosauros. Todavía me faltan muchos por incubar. Es que la mayoría han sido herbívoros o carnívoros y yo ya tengo varios de esos, así que... por ahora no me llama la atención subirlos de nivel. Creo que poco a poco lo iré haciendo. Y si tienen un híbrido, pues... tienen un poquito más de prioridad. Pero, si hablamos de pterosauros y anfibios, pues tienen mucha más prioridad debido a que, pues, me hacen falta demasiados. Esto hablando por mí, ¿no? Porque si a ti te hacen falta muchos herbívoros más poderosos, pues te sugiero que subas más herbívoros. Y así sucesivamente. Y ahora, vemos cómo se ve en nivel 31 Ornithocheirus. Y podemos ver que este pterosaurus dejó de ser calvo. Y se tiñó el cabello a uno rojo de mírame a fuerzas. Sí, se ve un tono más llamativo. No se ve tan mal. Tan mal. Pero a ver, vamos a ver en fuerza. 3608 de vida. ¿Y cuánto? Creo que vi unos 700 de ataque. Ahorita que baje. ...3608 de vida y 752 de ataque. Sí, está bien. Está bien. A pesar de no tener híbrido. Para que se den una idea, si ese pterosauro se enfrenta contra un anfibio, tendría como 1000 de ataque aproximadamente. Pero si se enfrenta contra un herbívoro, pues tendría como 350 de ataque, que no suena mucho. Pero considerando de que tiene 3000 de vida, pues no está nada mal, ¿eh? Y antes de empezar con la batalla, aprovecho de enviar enormes saludos al Pandax, a Elías y por poquito a Dinocraft. Muchas gracias por participar. Y ahora sí, comenzar con... ¿qué? Con una patadita y ya se murió. ¡Pum! Creo que los del juego no equilibraron bien la batalla. Salieron muy... pero muy débiles. En comparación de los que tengo. Bueno, obviamente en este caso... sí se podrá considerar equilibrado, pero porque... mi herbívoro es una desventaja contra ese carnívoro. Pero si hablamos contra un pterosaurus, pues... ya es mucha diferencia de poder. Incluso, aunque tiene este... el contrincante... un herbívoro, pues... no es un herbívoro tan fuerte en ataque que digamos, ¿verdad? No, el juego sí se pasó mucho contra esa persona. Ay, no juegues. Creo que
fácilmente si resisto 3 golpes. Vamos a ver. Vamos a hacer el cambio. Gatita Novoa va a tener que morirse simplemente porque necesito contar los 8 puntos. Bueno, si el contrincante ataca, que es lo más seguro. O eso esperaría. No, pues. Esta batalla sí que estuvo muy desequilibrada. Y sí, me mató a Gatita Novoa, pero de haber querido, pues hubiera salvado a la Gatita Novoa y no me hubiera matado a nadie. Pero pues tenía que morirse para echar mi golpe de los 7 puntos. Que muy seguramente será la misma animación que cualquiera de los demás pterosauros con los 7 u 8 puntos. Sí. ¡Pam! Perfecto. ¡Victoria! Y un tanto cruel. Como dije, pues la animación es la misma. El pterosaurus en diseño, pues le da más o menos. En términos de poder, me parece muy bien. Muy decente. Le doy de calificación un 8.2. Espero que les haya gustado. ¡Hasta la próxima!